Emilio Recreo, como todos conocen, nace del sueño de llevar el mundo de las letras al sur de Quito. En esta idea, el ingeniero Gilberto Mantilla, que es el accionista principal del Centro Comercial El Recreo, hace contacto con el señor Raúl Pérez Torres para solicitarle el bus, ¿ya? Y convertirlo en la biblioteca que hoy por hoy opera aquí en el acceso 1 del Centro Comercial. Lo principal era armarle, acondicionarle como una biblioteca. Tomó algún tiempo eso, comprar todo el fondo necesario, los libros necesarios para montar una biblioteca de calidad y también enfocada a diverso público. Esa era la idea principal. Durante estos 2 años se ha operado con mucho éxito. Afortunadamente ya tenemos más de 2.000, casi 2.300 inscritos. Tenemos alrededor de 5.600 libros y actualmente ya tenemos más de 20.000 prestaciones en 2 años y un poquito más, lo cual nos habla de que el proyecto ha sido muy bien acogido, tanto por el sector como por otra gente que no vive en el sur, vive en los valles, vive en el norte, pero les parece un proyecto hermoso, aparte porque Biblio Recreo funciona como un centro de difusión cultural. Aquí mínimo 2 veces al mes está invitando escritores, artistas, músicos. Entonces es un centro en el que se genera cultura y donde la gente puede tener un acceso directo a artistas, a gente que se dedica a diferentes formas del arte. El servicio es muy bueno, o sea, no es fácil ahora comprar un libro que está tan caro y aquí se lo da, uno encuentra en forma prestada. Siempre y cuando uno cumpla con los requisitos también y el tiempo establecido. Que vengan a ver los libros, aquí se puede uno, la lectura es lo mejor que sirve para distraerse y más que nada no cuesta. Yo creo que es un refugio y una inspiración para la gente que llama la atención leer o escribir. Literatura realista más que ciencia ficción, autores clásicos como Poe o Bukowski o Carver o Ribeiro. Bueno, vengo a devolver 2 libritos y a llevarme unos 2 más. Sí, eso hago permanentemente esta gestión, ¿no? Es muy útil y muy práctico para toda la gente que le gusta leer, ¿no? Hay jóvenes, niños, viejos que vienen acá y hacen lo mismo que yo. Y pienso que debería multiplicarse este tipo de proyectos, ¿no? Ampliar, en fin, imaginar otras formas, ¿no? Para llegar a la gente que quiere leer. Aquí encontramos novela, cuento, poesía, ensayo, filosofía, ciencia, historia, todos los temas, ¿no? Entonces es de acuerdo al interés de cada lector, ¿no? Yo no podría recomendarle que lean lo que les guste a ellos, ¿no? Si han oído de un buen libro en el periódico, en las redes, bueno, búsquenlo, ¿no? A ver si hay aquí. Preferible estar leyendo que estar en el internet o en esas cosas. Te recrea y te enseña mucho. Literatura para todas las edades, pero nuestro fondo principal es en realidad novelas, libros, literatura en sí, ¿no? Pero hay mucho libro juvenil también, porque es un área infantil, es un área muy importante para el Biblio Recreo. En junio nos va a visitar Juana Neira, nos ha visitado María Eugenia Encalada, Mónica Barea. Todo el tiempo nos están visitando escritores infantiles y también escritores para público adulto y nos están donando sus cosas. Les parece un proyecto muy lindo con el que se mimetizan y se sienten muy a gusto. Es un vínculo de cariño porque me parece un programa realmente espectacular que se haya puesto aquí en el sur el Biblio Recreo y que además sé que atiende a todo Quito. Luego de eso tengo mucha amistad con Adriano, nos han asesorado porque yo tengo una biblioteca junto al Mercado de la Floresta. Nos han asesorado, he venido acá a presentar libros, he venido a leer. Ya hicimos hace unos meses encuentro con dragones y ahora es encuentro con monstruos. Entonces lo que vamos a hacer fundamentalmente es a leer cuentos sobre monstruos, a cantar canciones sobre monstruos y los niños después van a dibujar monstruos. Pero yo creo que es una gran estrategia para motivar a los chicos y a los grandes a leer. Realmente, yo de lo que sé, el Biblio Recreo tiene socios en toda la ciudad. Y hay gente que viene desde Calderón a solicitar libros acá y tienen muy buenos libros. Entonces yo creo que debería haber más iniciativas de este tipo. Más bibliotecas, tanto públicas como privadas, que demos atención a los niños, a los jóvenes y a los adultos de la ciudad. Ecuador lee más que antes, eso sí,
pero no lee lo suficiente. Por otro lado, nosotros somos el único país en Latinoamérica que no tenemos un plan nacional de lectura. Se han hecho montones de esfuerzos, montones de intentos. Hemos movilizado la sociedad de diferentes formas y en diferentes ocasiones para lograr tener un plan nacional de lectura y hasta ahora no logramos conseguirlo. Entonces, claro, los esfuerzos que se hacen en lectura están dispersos, unos continúan, otros no. Realmente hay una deficiencia en cuanto a lectura. Por supuesto que se lee más que antes, porque en todo el mundo se está leyendo más que antes, pero yo creo que el Ecuador todavía tiene un retraso grande en este aspecto. No, el proyecto más ambicioso es ampliar más el bus, la biblioteca, tal vez pasarla a un lugar más grande, incluir un poco más de libros de arte, por ejemplo, y proyectos inmediatos de seguir fomentando la lectura y de una manera lúdica para los niños, haciendo talleres, creando, por ejemplo, talleres de guía lectora, ¿ya? Para seguir cultivando bien y en un futuro tener buenos lectores, ¿no? Esa es la idea. Si es que se hace bien desde pequeños, se crea el hábito. El mayor logro de Vibro Recreo, la verdad, es haber hasta el momento tener demasiados usuarios. O sea, estamos pasando ya los 2.700 y realmente al principio solamente esto fue un proyecto, pero realmente ahora no es un proyecto porque realmente el proyecto está consolidado. Vibro Recreo celebra a lo grande, o sea, dos años han pasado muy rápidos y en estos dos años, como vuelvo a repetir, la gente viene mucho la gente de todo lado y tenemos muy buena aceptación y nos da mucho gusto saber que la gente lee. Bueno, y la gente lee no solo pequeños, lee de todas las edades, tenemos gente de todas las edades y eso a nosotros nos da mucho gusto, o sea, mucha alegría de que Bibliorecreo sí, o sea, sí funcionó y funcionará. Primero es la consecución de un sueño, plasmar un sueño, un anhelo. Haber hecho de este proyecto una realidad es muy gratificante para nosotros y lograr su permanencia en el tiempo es un logro. De verdad que es haberle apostado a nuestros clientes, saber que ellos conocen, saber que ellos saben. Que son tan receptores de todo lo que nosotros les damos, que es muy satisfactorio. Pensamos ampliarlo hacia otras áreas del centro comercial, tenerlo también que sea más cómodo, tenemos ya tantos usuarios, hacer énfasis en la parte infantil. Esos son como proyectos a corto plazo, irnos también a temas digitales. Estamos seguros de que los lectores que tenemos están ya totalmente consolidados y siempre tenemos nuevos inscritos, nuevos aportantes. Entonces es muy bonito el proyecto. Que todos pasaremos, el libro se queda. O sea, se rompió con ese paradigma tal vez de que en el sur no se leía, eso no es verdad. Y puedo darle fe en este tiempo que la gente lee mucho y de todo. Y cosas, porque el fondo del Biblio también tiene unos libros muy especiales que son autores, hasta diría yo, exquisitos. Y la gente los lleva y está feliz. Está feliz. Leen desde un Caguabata, Gabriel García Márquez, libros para niños, Leonor Bravo, Anthony Mal, de todo. La biblioteca es abierta, es decir, que quien quiera venir a leer a Biblio Recreo puede hacerlo libremente, no necesita ningún requisito. Para llevar los libros a casa, que es la principal función del Biblio, eso es como la ruptura que hace con respecto a otras bibliotecas tradicionales, lo que hay que hacer simplemente es traer la copia de la cédula, traer la copia de un servicio básico, llenar una solicitud y simplemente con eso, más $5 para gente mayor de 12 años y gente menor de 12 años, $3 al año. Con eso se suscribe y puede sacar los libros a casa 15 días. ¿Ya? Nuestros horarios de atención son también diferentes porque estamos dentro de un centro comercial, entonces entendemos que tiene que ser fines de semana y así operamos de martes a domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 20 para las 2 de la tarde a 6 y media. Ese es nuestro horario. Entonces, es un proyecto innovador, es un proyecto sustentable y es un proyecto muy querido. O sea, tanto por los usuarios como por toda la gente que lo ideó y la gente que hoy por hoy trabajamos acá. Lo queremos muchísimo.